Desayuno Tecno, ya tengo a mi lado al señor Gustavo Galino. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Lucía? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que está nuevamente sobre la mesa. Nunca deja de estar, pero hay como, ¿no?, como etapas o momentos donde se vuelve a hablar de este tema, que es todo lo que tiene que ver con la estafa virtual. Y les vamos a dar tips justamente para no caer, porque uno piensa que se la sabe todas y que no va a caer, y después nos sorprendemos de que cómo acepté, cómo puse ok, ¿no?, y terminé generando una situación de cierto riesgo para mí o para mis contactos o para, ¿no?, mis familiares o amigos. Así es. Cualquier descuido, por más pequeño que sea, puede determinar una situación, como decís vos, que es indeseable. Aparte, esto está muy vinculado a lo que veníamos conversando las semanas anteriores con todo el tema de, bueno, cómo nos comportamos frente a la nube, frente a las plataformas, los niveles de seguridad. Y bueno, había quedado un poco pendiente profundizar un poquito en, bueno, soluciones un poco más prácticas para que ustedes en casa puedan detectar cuando, bueno, sucede este tipo de cosas. ¿A quién no le ha pasado recibir algún mensaje sospechoso o que alguien te cuente, che, mirá, me llegó este mail? O sea, hay distintas maneras por las cuales uno a veces tiene cierta desconfianza. Entonces, lo que vamos a comentarles hoy un poco es qué es lo esperable, qué es lo que no hay que hacer y, bueno, de alguna manera eso nos va a ayudar a estar cubiertos. ¿Y qué cosas cubiertos, observar, ¿no?, para dudar, ¿no? Exactamente. Decir, ante la duda, qué cosas observar para decir, mejor no lo hago. Así es. Y lo primero que vamos a mencionar y lo más importante es tener en cuenta una cosa. Nosotros no vamos a recibir nunca un mensaje de texto, ni un mail, ni ninguna notificación por fuera de lo que son las aplicaciones que usamos si nosotros no lo pedimos, si nosotros no lo solicitamos, ¿está? Esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la institución bancaria no nos va a mandar por esas vías nada. Jamás. Lo único que te pueden llegar a mandar es alguna notificación o alguna información de interés. Pero nunca te van a pedir una contraseña, nunca te van a pedir que generes un acceso a un link. Eso lo van a hacer solamente si vos previamente, desde tu teléfono, pediste un cambio de contraseña o pediste algún tipo de ayuda en línea. Entonces, esto es muy importante porque es ahí, es en ese punto en el cual aparecen la mayoría de las estafas y la mayoría de los engaños que estamos, y yo estoy observando mucho estos días, mucha gente me ha consultado, che, me llegó tal cosa, me llegó tal otra. Si ustedes no lo piden, si ustedes no lo solicitan, las aplicaciones, tanto las redes sociales como los bancos, cualquier tipo de aplicación con la cual ustedes interactúan, no les van a pedir nada. Ahora, si me llega un mail que me dice, estamos chequeando su información, por favor ponga su PIN o su número de cédula, ¿qué tengo que ver para darme cuenta de que eso puede ser falso? Eso probablemente sea falso, por lo mismo que digo, no hay Pero miro el link. Sí, se puede ver desde qué mail llega, o sea, uno cuando recibe un mail, por ejemplo, tiene que ver, es @... la institución bancaria o es un arroba, algo que no tiene nada que ver. Es un típico caso cuando se habla de suplantación de identidad, se habla de phishing, esta técnica por la cual hay personas o organizaciones que intentan hacerse pasar por otras para robarte información, mandan mails masivos o a veces también dirigidos a determinadas personas. Uno observa eso, observa ese detalle. Si ve que en el mail aparece un arroba, algo que no tiene nada que ver con la aplicación ni con sobre todo el dominio oficial, supongamos el banco es bancox.com.uy, bueno, si vos el arroba dice otra cosa que no sea bancox.com.uy, no tiene absolutamente nada que ver y ahí estamos ante un intento de estafa muy importante. Pero no es para alarmarse. Cuando llega ese mail, lo que hay que hacer simplemente es mandarlo a spam, no interactuar, obviamente no cliquear, y acá está uno de los tips más importantes, no accedamos nunca a un link que nos envían a través de este tipo de mails cuando no hubo una solicitud previa. O por WhatsApp también, que se da mucho. Y por WhatsApp, sin duda, es el otro tipo de estafa, que es un poquito más compleja, porque cuando hablamos de WhatsApp, ya lo que estamos acá, lo que se está intentando de alguna manera es no solamente que entremos a algún link malicioso para robarnos algún tipo de información, sino que también nos intentan secuestrar la cuenta. Entonces, con WhatsApp es un poco diferente, es un poco más complejo, y les vamos a contar un poco cómo funciona eso. A ver, lo que sucede, quizás a alguno le ha pasado, es que aparece un mensaje, te llega un mensaje a tu WhatsApp, de un número obviamente que es conocido para vos, no está en tu agenda, en el cual te dice, te envié por error un código que es para mi cuenta, te pido si me lo podés mandar, así puedo continuar. Palabras más, palabras menos, ese es el pedido. Si nosotros ese código se lo enviamos a la persona, en realidad lo que estamos haciendo es darle un acceso a nuestra cuenta. La llave. La llave del primer acceso a nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque cuando un usuario ingresa por primera vez o intenta entrar desde un nuevo dispositivo a WhatsApp, lo primero que te pide es una validación a través del mensaje de texto. Entonces, si ese mensaje de texto va a mi número y yo se lo doy a un tercero, ese tercero está accediendo a la llave de la cuenta que está vinculada a mi teléfono, a mi número, a mi línea.
Entonces eso, siempre que aparezcan esos mensajes, hay que bloquear a ese usuario que te está mandando el mensaje y no hacer absolutamente nada, no responder ni darle ningún tipo de información. Y si de repente estoy distraído, bueno, le di ok, ¿no? Le comparto esto y le doy la llave. ¿Qué pasa o qué puede hacer secuestrando mi cuenta de WhatsApp? Conozco un caso de aparte muy cercano que le pasó hace poco. Y bueno, eso ahí es muy difícil de volver de esa situación, de recuperarse de esa situación. ¿Por qué? Porque bueno, hay que generar un proceso con WhatsApp, una denuncia y demás. Y la verdad que eso termina siendo bastante engorroso y no siempre hay una solución final para cuando realmente terminamos perdiendo la cuenta. O sea, realmente, como digamos que las cuentas de WhatsApp se vinculan con líneas telefónicas, bueno, hay que hacer un intento por volver a recuperar, o sea, iniciar el mismo proceso a ver si uno puede volver a tomar el control de la cuenta. ¿Qué pasa? Muchas veces quienes saben hacer esto y quienes tienen herramientas para hacer esto, después lo que hacen es darle un paso más de verificación y te terminan secuestrando la cuenta, que es lo que hay que evitar. ¿Por lo generalmente desde acá, desde Uruguay o desde otra parte del mundo? Esto sucede en todas partes del mundo, o sea, hay denuncias de este estilo por todos lados. Si uno hace una búsqueda rápida, encuentra casos en todos lados. ¿Por qué? Bueno, porque estas prácticas se suelen copiar rápidamente y se suelen también viralizar. Así como se viralizan un montón de contenidos y cosas súper positivas, lamentablemente las maniobras también se mueven rápido y se propagan rápido. Y además de bloquear y eliminar esta cuenta o este mail o este mensaje, ¿sirve de algo hacer la denuncia, por ejemplo, en delitos informáticos? Bueno, depende mucho del caso. Siempre es una buena herramienta acercarse a hacer la denuncia. Esto no quiere decir que el tema pueda ser solucionado rápidamente o fácilmente, pero sí, si uno realmente cae en este tipo de situaciones, está bien. O sea, me parece que es una herramienta que está a la mano y disponible y es importante. Pero hay una cosa que también me interesaba contarles y para que tengan en cuenta, que evita en gran medida todos estos dolores de cabeza, todos estos problemas, sobre todo específicamente estos de WhatsApp que estamos comentando, que tiene que ver con la autenticación en dos pasos. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo ya lo mencioné y les dije que iba a hablar de esto? Y les voy a contar un poquito, brevemente, para que tengan en cuenta de qué se trata esto. Esto es una configuración que está disponible en muchas aplicaciones con diferentes funcionalidades, pero el concepto es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera seguridad es la contraseña. La segunda seguridad, el segundo paso de seguridad es un código que puede ser un PIN o una segunda contraseña. Generalmente es un PIN que lo que nos permite es que aún habiendo sido, haber sido secuestrado, por decirlo de alguna manera, la cuenta de WhatsApp, si la persona que te tomó la cuenta, vos ya tenías esa protección, igual no va a poder acceder. No la va a poder autenticar. ¿Por qué? Porque vos activaste esa autenticación, ese segundo paso y esa segunda barrera. ¿Y cómo se...? ¿Esta autenticación se puede hacer con todas las sí, está disponible redes en las o las redes. Aplicaciones que utilizamos? Sí, en casi todas, en la enorme mayoría está. ¿Y siempre hay que ponerlo cuando lo vamos a usar? Siempre, sí. Yo lo no me refiero en la usabilidad cotidiana. ¿Tengo que poner todas contraseñas o no? No, para nada. De hecho, muchas veces cuando uno ya valida el dispositivo, no te pide, o sea, vos vas accediendo, salvo la de los bancos y algunas más que cierran sesiones automáticamente, no tenés problema. Pero voy al ejemplo de WhatsApp también porque me importa que lo puedan ver en casa y lo puedan practicar. Es muy sencillo. Los pasos son muy, muy básicos. El primero es ir a ajustes de la cuenta. O sea, estás en la aplicación de WhatsApp, vas a la parte de ajustes y enseguida vas a ver que hay un ítem vinculado con seguridad, o sea, pegado, que dice autenticación en dos pasos. Cliqueás ahí y te va a pedir que vos le des a la aplicación, siempre estando en el entorno seguro adentro de la aplicación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ese PIN. ¿Tá? Y ese PIN, que es como tu segunda fuente llave, de seguridad, tu sí. segunda llave, es el que evidentemente tampoco vas a tener que revelárselo nunca a nadie y es el que te va a proteger. Porque si tenés justo el descuido o pasa una situación en la cual sin querer le diste el acceso y te tomaron tu cuenta, si vos tenés ese PIN activado, la persona que está intentando entrar no va a poder entrar. Bien. Entonces ahí tenés un gran aliado de seguridad. ¿Y qué va a pasar después en el uso? Porque es un poco la pregunta que vos hacías, Lu, con WhatsApp. Cada tanto te lo va a pedir. Cada tantos días, de repente en algunas situaciones puntuales, como para vas a ver que chequear que esté todo exacto, bien. Exacto, chequear que esté todo bien. Entonces vos tenés que recordar ese PIN, obviamente, como sucede con todas las contraseñas, que a veces es un tema complicado. Te digo que no cual es un vamos tema a hablar menor, también. La cantidad de contraseñas, yo soy del team de que cada tanto me olvido. Bueno, nos pasa a todos. Eso es algo casi inevitable por todos los servicios que usamos. Pero bueno, cada tanto te lo va a pedir, tenés que ingresar el PIN y ya está. Y todo esto, les recuerdo, sucede dentro de la aplicación. Lo que tenemos que controlar es lo que sucede fuera. En el entorno de cosas que nos llegan que nos pueden parecer
esas, digamos, sospechosas. Bien. ¿Qué pasa en WhatsApp? Con WhatsApp, como nos llega el mensaje dentro de la aplicación, ahí hay un descuido o hay una confianza que quizás no nos damos cuenta inconsciente, y en ese caso hay que tener ese cuidado especial. Genial. Como siempre, clarísimo, Gustavo. Como siempre, también les repetimos que si les quedó alguna duda de los pasos o lo que sea, queda en la web. Exacto, entreloce.com/desayunostecno o desayunos informales, y ahí lo pueden repasar y bueno... Siempre. ¿Ya tenemos tiempo para la semana que viene? Sí, ya. Todo preparado. Pero no les voy a revelar nada. Vamos a dejar el misterio. Bueno, te esperamos la semana que viene. Dale, y los invito a todos a ver qué pasó en Rubí, que está, mirá, te digo, fatal.